conocida es la conexión entre Irlanda y San Patricio, con el profundo misticismo del purgatorio. En el condado de Donegal, al noroeste de Irlanda, podemos encontrar uno de estos misteriosos enlaces. En el lago sagrado de Lough Derg, un paisaje sombrío de bosques de coníferas y ciénagas, donde, según la leyenda, un santo se quedó como testimonio de la verdad de su fe. Fue aquí, según las historias, que San Patricio tuvo visiones del cielo, el infierno y el purgatorio. El lago Derg está rodeado de montañas y puede llegarse por una sola ruta. Cubre una superficie de 2.200 acres, posee 13 millas de perímetro y está situado a 450 pies sobre el nivel del mar. En este lago se encuentran muchas islas, pero una tiene una característica muy particular. Se trata de una isla muy pequeña, llamada Station Island, y en ella se alza un lugar de peregrinación y de penitencia que lleva el nombre del Purgatorio de San Patricio. En esta isla, hace más de 1500 años, San Patricio hizo penitencia por el pueblo irlandés, luchó y venció a los druidas paganos de la zona, expulsó a las serpientes de la isla y se le concedió la gracia de ver el purgatorio. Desde aquel momento, de manera ininterrumpida, aquí han acudido y aún acuden los fieles irlandeses, especialmente jóvenes, con el solo fin, a ejemplo del santo patrono, de hacer penitencia. Hay tres grandes leyendas. Una, conectada a San Patricio, sostiene que Station Island es un lugar donde el valiente y virtuoso puede descender a la cueva y experimentar los secretos de la región más allá de la tumba. En esta pequeña isla se cuenta que hay una entrada al inframundo. Uno de los relatos más antiguos que sobreviven data del año 1186. Giraldus Cambrensis escribió en Topografía de Irlanda que la isla de los santos era visitada tanto por espíritus buenos como por espíritus malignos. Cada uno estaba presente en una parte de la isla. Describió la parte mala, cubierta de peñascos escarpados. Contenía 9 hoyos y los que se quedaban durante la noche eran atormentados en uno de ellos. La parte noroeste se llama Kernag y significa Isla de Clamor. En la época medieval se decía que esta era la residencia de Satanás. En la parte suroeste del islote hay un área llamada Regles, dedicada a los ángeles. San Patricio, cuyo nombre completo era Magonus Sucatus Patricius, nació en Escocia, en el territorio de la ciudad de Acklowd, hacia el año 377. Fue llamado apóstol de Irlanda porque en esa isla transcurrieron unos años de su vida cuando su fe lo llevó allí para convertir al cristianismo a un pueblo rebelde de costumbres primitivas que adoraba a sus ídolos y no quería oír hablar del dios de Patricio. Cuenta la leyenda y las hagiografías que tras una larga serie de milagros que habían comenzado ya desde la niñez de Patricio, este consiguió su objetivo, logró conquistar los corazones de los irlandeses y vio cómo el cristianismo se extendía por toda la isla. Las leyendas sobre el santo comenzaron en su misma época, en su siglo, y se plasmaron inmediatamente por escrito. La más famosa es la del Purgatorio de San Patricio. Nos hace saber que San Patricio fue enviado, después de Paladio, por el Papa Celestino para combatir Hibernia. No lo consiguió hasta después de obtener el milagro del Purgatorio.
Los pueblos de esta isla se burlaban de lo que él les decía, referente a las penas destinadas a aquellos que dejaban este mundo sin haber expiado sus faltas. El santo, afligido por su incredulidad, le rogó a Dios, por medio de ayunos y frecuentes oraciones, que fuesen convencidos por medio de un milagro. Dios se lo concedió. Le mostró una pequeña caverna en una isla y le dijo que todos los que en ella entrasen serían completamente convencidos de las penas destinadas a los pecadores, con una diferencia: que los que entrasen con fe y con espíritu de penitencia saldrían de allí sanos y salvos, tan purificados como habían estado después de recibir las aguas del bautismo. Al contrario, aquellos que entrasen nada más que por curiosidad, sin disposición de penitencia, morirían miserablemente. La leyenda dice que el purgatorio puede ser probado e incluso visitado aquí, y que con la penitencia adecuada, el alma de un individuo puede ser purgada de las manchas del pecado. El peregrino podría volver a la vida otra vez, pero no tendría que revisitar el purgatorio después de la muerte. Esta es la creencia de los muchos penitentes que visitan la fría isla azotada por el viento. Tan intensa es la penitencia, de hecho, que los peregrinos deben ser mayores de 14 años de edad. La naturaleza de las penitencias excluye a los que están bajo cuidado del médico y a los ancianos, dice un letrero. La penitencia no es para los débiles de corazón. Hay fuerte mortificación física, como caminar descalzo y privarse de comida y sueño. Los cristianos llegan a Lugderg a rezar, a ayunar, a una noche de vigilia, a repetir oraciones que se remontan a los tiempos de San Patricio y que desde el siglo XV han quedado ya establecidas, a recibir los sacramentos, a confesarse y a renovar su vida cristiana. Al llegar a la isla, los peregrinos se quitan los zapatos y las medias y no se los ponen de nuevo hasta la mañana del tercer día, justo antes de salir. La grava y arena se pega a los pies de los peregrinos y los agudos peñascos del macizo penitencial pueden producir agonía en los blandos y suaves pies de la persona moderna, pero es todo parte de la penitencia. Hay una gran nivelación de ricos y pobres, de sofisticados y campesinos. El macizo penitencial de la isla está en los restos circulares de celdas de monjes de un metro de alto, que tiene una entrada y una cruz en el centro. El peregrino rodea el macizo rezando y entonces se arrodilla en la entrada, pasea por el interior y se vuelve a arrodillar en el centro, repitiendo las mismas oraciones. Hay 6 de estos macizos, cada uno de los cuales constituye una estación de Lugder. Para completar una estación, se reza en los macizos, en los alrededores de la basílica, a la orilla del lago y en 2 cruces antiguas. El peregrino completa 3 de ellos en el primer día, 4 en una noche de larga vigilia, cuando está prohibido dormir, 1 al día siguiente y 1 más en la mañana antes de salir. La presencia de San Patricio en este lugar está apoyada no solamente en una sólida tradición, sino también en evidencias históricas. El santuario fue conocido en la época medieval como Termon Davioc, en conmemoración a San Davioc, discípulo de San Patricio, que presidió el lugar después de la muerte del santo a comienzos del siglo VI. San Davioc fundó un monasterio en la isla, luego dedicado totalmente a la oración y a la penitencia. De esta época son las existentes penitential beds, que no son otra cosa que los restos de las celdas monásticas u oratorios donde los monjes pasaban tiempo de oración, apartados de la comunidad. Estas 6 beds están dedicadas desde época inmemorial a los santos Brígida, Brenda, Catalina de Alejandría, Columbano, Patricio y Davioc. A este período pertenece también una de las piedras esculpidas más antiguas que se conservan en la isla.
conocida como la Cruz de San Patricio, y está ubicada en la pared de la basílica. Ver y besar esta cruz es el primer paso del peregrinaje. Este lugar fue visitado por peregrinos ininterrumpidamente desde la época del mismo santo. Muchos personajes ilustres y famosos han pasado por aquí a realizar los 3 días de penitencia.